Bienvenidos a una semana en mi vida laboral. Tenía muchas ganas de compartir con vosotros una semana real en mi vida. Hoy es lunes, como habéis podido ver por la mañana, iba al trabajo, todo normal, resulta que había huelga de trenes. Y ya me he empezado a agobiar, he tenido que ir corriendo al metro porque no llegaba. Luego me había confundido de andén porque estaba grabando. Bueno, un caos. Me está encantando lo que estoy estudiando. Generalmente tendemos a confundir el poder como el ejercicio de la fuerza y no tiene nada que ver. Muchas veces el poder suele ser consentido y no solemos dar atención a esas cosas, ¿no? El poder es como, al final, una relación un poco consentida y la fuerza es como la obligación. Me está encantando lo que estoy aprendiendo. Ahora mismo estoy en la segunda fase. Os quería enseñar un poquito lo que estoy haciendo porque sí, mirad, en esta segunda fase, como veis, el manual ya está todo subrayado. Lo que estoy haciendo ahora es marcar las palabras clave. Todo lo que os he dicho ahora es porque gracias a las palabras clave me quedo y uno e hilo todo lo que voy aprendiendo. Mirad, ¿veis? Voy como subrayando con un bolígrafo. Antes era el subrayador y ahora con un bolígrafo. Obviamente si veo que hay algo importante que me deja en algún párrafo, también lo hago. También os quería hablar un poquito de lo raro que está siendo este año porque el no estar en ningún curso, es que tampoco he hablado de esto, pero no me siento nada mal. Como sabéis, yo tenía la meta de hacer la carrera en 4 años. También era muy consciente de que teniendo que trabajar, seguramente tendría que terminar la carrera un poquito más tarde. Pero me hacía ilusión sentir que yo estaba estudiando como cualquier otro alumno, a pesar de sus circunstancias. Para mí era como una guerra mental, ¿no? Era como, no era tanto el terminar a tiempo, sino el sentir que mi vida era un poco parecida a lo que hacía la gente de mi edad. Y esto puede parecer rarísimo que piense así, pero me ha ayudado muchísimo a tomarme la carrera con tanta ilusión. El sentir que a pesar de tener que trabajar, de haber empezado sola, luego en pareja, yo seguía un curso más o menos normal en mi vida, ¿no? Yo os animo de verdad que tengáis esa mentalidad de que estáis en la universidad, que realmente se puede lograr, que intentarlo, no perdéis nada por intentarlo. Y me siento rara este año porque es como, no estoy en ningún curso, no sé cómo tomármelo, me lo quiero tomar a veces como demasiado tajante, otras veces digo, ojo, yo si no te exijas tanto que ya estás en el año de limpieza, pero no me quiero confiar, no quiero cegarme frente a la situación de ya no estar en ningún curso y solo tener asignaturas, es muy raro, pero no quiero llegar a ese punto. Y claro, es un año muy extraño porque entiendo que ya son 26 años, que bueno, ahora mismo pues agradezco muchísimo tener el contrato indefinido y estar muy contenta trabajar para Diputación, estoy súper feliz, pero también entiendo que ya se acabó, que ya mi vida va a ser trabajar y que voy a tener que apechugar trabajo o posiciones y estoy como mentalizándome de esa transición y me encanta que sea así, me encanta que sea en el año de limpieza porque creo que me hubiera saturado un poquito pensar en todo esto el año pasado, porque claro, ya estaba en cuarto, tenía contratos basura, no sabía cómo iba a acabar y estaba muy agobiada realmente por eso, o sea, estaba que no era yo, o sea, me había perdido completamente a mí misma, como os decía en el vídeo de los 4 años de carrera, o sea, yo vivía en mi propia, en la imaginación de terminar, no, pero eso me ha ayudado muchísimo, pero a su vez ha hecho que esté muy ensimismada durante muchísimo tiempo. Y era eso, que está siendo un año un poco raro. Aparte, bueno, ya sabéis, aparte de todo lo que os he estado contando, de empezar sola nuevamente, del pensar en la mudanza, aparte de todo eso, hace unas semanas hablando con mi compañero de trabajo, él ha estudiado geografía. Ha hecho la carrera de geografía. Y claro, me parecía tan raro porque me decía que no quería terminar el trabajo de fin de grado. Y digo, ¿cómo después de 4 años no quieres hacer el trabajo? O sea, me parece algo tan... me parece un pecado después de haber estado 4 años esforzándote para que luego no hagas el TFG. O sea, ¿qué le pasa a una persona por la cabeza para no hacer el TFG? O sea, tiene que sentir o no ve puertas abiertas a su profesión. Yo creo que puede ser también la rabia de haber sufrido durante tantos años el sentirse un poco poderoso en el sentido de, ah, pues ahora no hago esto porque mira lo que he sufrido, ¿sabéis? O sea, puede... Quiero entender, ¿sabéis? ¿Por qué piensa así? Pero me parece tan extraño. Y creo que no es la primera vez que escucho algo así, que alguien haya hecho los 4 años de carrera y luego deje el TFG. Es que me parece una locura. O sea, tienes que ver el mercado laboral muy mal
Para no terminarlo, te tiene que dar una pereza tremenda porque te has dado cuenta de que simplemente es titulitis. O sea, es lo único que puedo pensar. Vale, también os tengo que ser súper sincera porque yo es que me enrollo en estos vídeos, pero estoy comiendo fatal, como estáis viendo, estoy comiendo mal y quiero ser clara y sincera, no quiero que lo... O sea, soy consciente de que estoy comiendo mal y es por una falta de organización y de no saber gestionar ahora mismo sola cómo voy a... Porque es que antes yo cocinaba para toda la semana, ¿no? Era como que tenía como todo, o sea, no sé, era como con la otra persona hacer las cosas de una determinada manera. Y pensaba que iba a ser fácil hacerlo sola, es que al final solo tendría que ocuparme de mis comidas y ya está. Pero es que no está siendo así, me está costando la vida tener... Me está costando la vida organizarme en cuanto a las comidas. He terminado, son las 8. Buenos días, chicas y chicos. Ayer martes me quedé frita, llegué a las 7 o así a casa, cené, preparé la comida para hoy y no grabé porque estaba demasiado de reventada. Hoy es miércoles, hoy no trabajo y os voy a contar por qué. Me hicieron un contrato de 32 horas semanales, pero ¿qué pasa? Que esas 32 horas eran ampliables hasta 40, o sea, una jornada completa. Entonces, la semana pasada trabajé casi 40 horas, por lo que esta semana me han quitado 2 días, porque la semana pasada y la anterior metí horas de más. Esta semana libro el miércoles y libro el viernes. Por eso también estaba un poco más tranquila para grabar una semana laboral. ¿Por qué? Porque así puedo descansar un poquito, puedo grabar muchas más cosas que no solo sean trabajo y universidad. Y bueno, estoy todavía dormida, perdonadme. Pero hoy es un día súper especial porque he quedado con una persona. Hoy creo que voy a materializar y por fin hablar con alguien de algo que he estado pensando hace muchísimo tiempo y estoy súper emocionada, o sea, y que me haya contestado esa persona a tiempo, que me haya sacado un hueco en su agenda, para mí es un privilegio muy grande. Eso, tampoco quiero dar mucho detalle porque dicen que cuando hablas de tu proyecto como que al final lo das por sentado y puede que no se cumpla y yo no quiero eso. Entonces, bueno. He quedado esta mañana a las 12 con esta persona y es que siento que he encontrado, o sea, siento que he encontrado, bueno, en cuanto a trabajo, siento que he encontrado a la persona ideal para llevar a cabo este proyecto porque sentía que nadie podría entender lo que realmente quería, no me gustaba lo que estaba viendo, bueno, no me estaba gustando nada. Entonces, pues le encontré a él y dije, sí, o sea, me cayó como del cielo. O sea, el plan de hoy es quedar con mi prima porque había quedado con ella para hacer unas gestiones administrativas, irme a estudiar y luego estar con él. No sé si grabarlo porque me hace mucha ilusión. ¿Os acordáis de Acaunet? Me lo curré muchísimo. Estuve semanas creando una página web desde cero, sola, sin ninguna ayuda. O sea, tengo como metas muy grandes y muy satisfactorias, pero también, también he fallado y he cometido muchos errores y no lo sé, no lo he llegado a cumplir. No sé si os pasa que al final tenéis tantas cosas en la cabeza, no las lleváis a cabo y decís,
Bueno, vamos a. O sea, tenía, no sé, siento que tengo 26 años, que se me está yendo la juventud y que si no es ahora, no es, es nunca. O sea. Me voy a desayunar, me voy a lavar la cara, me voy a maquillar un poco, a quitarme estas ojeras que tengo. Mirad, o sea, este fue el panorama. Llegué, todavía es de noche, todavía no ha amanecido, son las 7 de la mañana. Me he levantado sin despertador a las 6 y media, o sea, y me sentía súper descansada por irme pronto a dormir. Pero este es el panorama, así es como dejé todo. Porque no podía más, o sea, metí todas las sábanas y dije, adiós, me voy, me bajo de la vida. Y todavía ahí tengo, es que no sé cómo lo hago, pero sí que me doy cuenta que, sobre todo porque me suelo duchar dos veces al día. Me ducho por la mañana y luego me ducho cuando me voy a la biblioteca. Porque para mí el ducharme es como el volver a empezar. Entonces tengo que ducharme para estar cuerda, no sé, para estar, pues eso, concentrada en todo. Entonces, claro, se me acumula la ropa. Me ducho, tiro, me ducho, tiro y al final no sé cuántas coladas voy ya, pero eso. Y aquí tengo el pollo, es que lo metí al horno y luego me fui a dormir, literalmente. Ay, Dios, ni siquiera le puse especias como a mí me gustan, porque ya no tenía tiempo. Así que aquí está. Pollo. Ay, por cierto, mirad la pulserita que os enseñé la última vez. Súper chula, ¿verdad? Vale. Pero mirad quién ha salido de la lavadora. Bueno, ya estaba oliendo un poquito mal y me he dicho, no, tengo que meterle ya a lavar. Qué mono es de verdad. ¡Tac! ¡Niño! A secarse lentamente. When it's all over. Feels like a spark, so you got it with your heart. For when you wanna see the light. Barely matters anymore.
porque tenía asqueroso, súper seco, necesitaba ya cuidarlo. También he limpiado la casa porque estaba patas arriba. No os hablé qué tal fue el día en que quedé para materializar algunos proyectos que tenía. No me he abierto aquí por YouTube y por una razón que no vais a creer. Había quedado con una persona que para mí es inspiración total. Eso por un lado, y por otro lado, sabéis que he estado súper enfocada en la universidad y tampoco pensar en tener un proyecto propio para mí era... me castigaba mucho. Como sabéis, yo tenía una plataforma de estudio en la que quería ayudar a gente, quería llevar a cabo ese proyecto ayudando a mucha gente, pero finalmente tuve que abandonarlo. Me estaba desconcentrando muchísimo para la universidad sin tener en cuenta el gasto que suponía mantener toda la plataforma, el estar de alta como autónoma. Bueno, era, o sea, fue muy emocionante y me encantó poder realizarlo y llevarlo a cabo durante un poco de tiempo, pero no pude seguir. Entonces yo he seguido, pues eso, a tope con la universidad, intentando trabajar en otros sitios, a tope también con redes. Con redes sí que bajé un poco el ritmo, pues eso, que al final siempre había tenido como eso en mi cabeza, pero me sentía que yo no podía llevar a cabo algo así. Hijo, ya me estoy emocionando, de verdad. Yo sentía que estaba muy condicionada por mi vida, por mis condiciones económicas, por el no tener trabajo, por el sentir que no, quizás no estaba dando el 100% en la universidad, cuando realmente me estaba esforzando muchísimo. Entonces, claro, yo había dejado como todo ese proyecto apartado, ¿no? Había encontrado como al profesional ideal para poder llevar a cabo el proyecto que tenía y que no me he atrevido a hacerlo porque siempre he sentido que quizá eso igual era demasiado para mí, o yo me veía muy limitada económicamente. Yo sentía que no podía llevar a cabo todo eso, ¿no? Y claro, hasta que un día, ahora, o sea, creo que hace unos días dije, no tendrá tiempo ni de ver mi mensaje, pero lo intenté y dije, voy a escribirle porque es que me muero, ya no puedo seguir viendo todo el trabajo que hace, yo necesito trabajar con esta persona. Entonces escribí. Ya llevo muchísimos años con la misma vida, trabajo, estudio, y aunque tengo muy claro lo que quiero, como sabéis, quiero ser funcionaria, o sea, teniendo muy claro lo que quiero, creo que ahora es el momento de probarlo y ver a ver qué tal se me da. Entonces, claro, al día siguiente, bueno, me dijo hora, me dio su número de teléfono y el día, y en el vídeo, y como os decía, hace unos días ya quedé con esa persona y yo cuando estaba súper ilusionada, pero cuando me encontré con esa persona tenía realmente miedo. O sea, yo diciendo, joyos, ¿sí? ¿Y cómo es posible que hayas salido de tu casa emocionada y ahora estando con esta persona tengas miedo de decirle lo que quieres, ¿no? O tenía miedo de que lo que yo quería fuera demasiado grande para mí o que no estuviera a mi alcance. Pero, chicas y chicos, vio exactamente lo que yo buscaba, lo que yo quería. Le intenté hablar un poquito de lo que... le expliqué un poquito de lo que yo solía ver a mi alrededor respecto a lo que quiero hacer, pero que no me gustaba y que me parecía poco humano y real. Y me entendió a la perfección. Dijo, jo, yo sí, es que entiendo lo que quieres hacer, lo entiendo perfectamente. Y fue magnífico, porque encima yo soy una persona muy, pues tengo que decirlo, soy exigente y muy poco conformista. Entonces yo tenía miedo de sonar demasiado perfeccionista, de sonar demasiado exigente, ¿sabéis? Pero me entendió a la perfección. Y salí contenta, pero también me di cuenta de que, o sea, es como que pienso en grande, ejecuto en grande, pero a la hora de la verdad, a la hora de visualizarme, o sea, soy una persona que ejecuta de manera... o sea, cuando tengo un reto, algo nuevo, ejecuto, quitando, o sea, dejando a un lado las emociones, como que ejecuto, pa, 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 tengo como mucho poder a la hora de ejecutar. Pero cuando me veo desde fuera, me veo como poca cosa. A ver si con esto me entendéis. O sea, cuando yo ejecuto algo y me sale bien, no soy consciente de que detrás ha estado yo sí trabajando duro. O sea, es muy difícil que yo me visualice de esa manera. O sea, cuando ejecuto cosas, cuando hago cosas y consigo las cosas, no soy plenamente consciente en el momento. Y encima, cuando me visualizo en la situación, cuando alguien me dice, jo, yo sí, jo, pues mira lo que has logrado, no sé qué, no sé cuál, no soy capaz muchas veces de verlo, me cuesta aceptarlo, es muy raro. Entonces me pasó esto con esta persona y dije, jo, qué rabia, ¿por qué no puedo ser a plenitud
O sea, ¿por qué no puedo sentir a plenitud lo que quiero hacer? Solo funciono cuando ejecuto y no puedo ser consciente. Es como que... ¡Oh! No puedo sentir mi sueño mientras se realiza y solo suele ser después y encima después de haberme devaluado, ¿sabéis? Eso es lo que me pasa. Cuando salí, salí triste, porque es que es lo que me pasa. O sea, a la hora de ejecutar, soy un tractor del trabajo, de todo, de lo que quiero, porque soy una persona muy sensible. Entonces, cuando estoy ante algo muy grande que me apasiona, me emociona, puede ser, por ejemplo, cuando estaba a vísperas de exámenes, cuando estaba a vísperas de este trabajo, soy una persona que se... muy sensible. Entonces, como ya me conozco, anulo completamente las emociones y me pongo en modo automático y ejecutivo. Y eso a mí me ha funcionado, es como algo que... es un mecanismo de defensa y de supervivencia que al final he ido forjando durante todos estos años, porque la única manera de lograr todo lo que yo quería era siendo así. Entonces, ahora estoy en el proceso de intentar ejecutar, palpar con plena conciencia y no después. Yo lo voy a intentar a ver qué tal, pero no os prometo nada. O sea, cuando se trata tema laboral, como que a veces me abandono a mí misma porque soy demasiado sensible y no me gusta que la gente vea ese lado sensible, ¿sabéis? En YouTube me da igual, porque ahora mismo estoy aquí grabando en mi casa, me da igual. Pero cuando estoy enfrente de una persona, es como que a veces puedo parecer demasiado seria, pero es algo de verdad en lo que estoy trabajando muchísimo. O sea, como que soy muy empática con los demás, pero luego no me permito ser empática conmigo misma, y frente a las situaciones puedo llegar a ser muy dura conmigo misma, pero jamás con los... Es que es muy raro. Pero me da una rabia ser así, o sea, me da mucha rabia, pero a su vez entiendo que siendo así he logrado todo lo que tengo, es muy raro. O sea, estoy segura de que puedo seguir logrando cosas siendo plenamente consciente y no siendo tan dura, o sea, ejecutando igual sin machacarme. Ahora nada, espero que os haya gustado esta semana. Estoy pensando en los jueves a las 3 de la tarde conectarme justo cuando subo el vídeo para poder hablar con vosotros. O sea, a subir el vídeo en directo, ¿sabes? Para ir contestando todas vuestras preguntas, así. Y nada, ya está. Espero haberme explicado bien.